Vamos con este tema de la seguridad, muy importante. Ya tenemos en la línea a la licenciada Isabel Miranda de Wallace. Ella es presidenta y fundadora de la Asociación Civil Alto al Secuestro, ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010. Nos llamó muchísimo la atención la conferencia de prensa de hoy, porque asevera que esto del secuestro ha aumentado, Isabel Miranda de Wallace, agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias. A usted y al auditorio. Oye, hoy das conferencia de prensa y destacas que no ha bajado el secuestro, al contrario, ha subido en el caso de los menores de edad. Bueno, sí, pero realmente el tema es global. O sea, hoy desgraciadamente subió el tema de los menores de edad, pero también el delito de secuestro contra los adultos este mes tuvimos un 4% más de víctimas, es decir, tuvimos 225 víctimas en total en el mes de julio. Sí. Se incrementaron en relación al mes pasado, entonces ahí tuvimos un incremento de un 4%. Pero lo que yo digo es que no lo debemos de ver únicamente en términos de cifras. Es cierto que las cifras nos da información de cómo está, y eso es lo que pretendemos cuando damos este reporte. Pero lo que hoy destacábamos es la gran opacidad con la que las autoridades están manejando para transparentar las cifras. Es decir, en lugar de registrarlos como un delito de secuestro, lo pueden registrar bajo otro rubro, y entonces no conocemos la realidad de lo que hoy estamos viviendo en este país. Por ejemplo, ¿sientes que están trampeando la información? Indudablemente ha habido información que no se ha dicho. Hubo una omisión de 85 víctimas con 59 averiguaciones previas, de las cuales 40 pertenecen a los estados, es decir, dentro del rubro de los estados hubo 58 víctimas que no fueron elevados a averiguación previa, y eso nos preocupa y mucho, porque bueno, lo que no se mide y lo que no tenemos cómo evaluarlo, y si no sabemos de qué tamaño es el problema, pues cómo vamos a poderlo solucionar. Claro, si nos trampean la información y nos dan datos falsos, la toma de decisiones no va a ser la correcta, ¿no? Así es, ese es exactamente el punto que nosotros estamos poniendo sobre la mesa. El delito de secuestro es un delito el más, de verdad, más doloroso que puede existir, porque no es únicamente para la persona que lo sufre, es para toda la familia, la dejan en quiebra y además nos ponen alertas en el tema de, como país, por el tema del delito de secuestro. Entonces, si no tenemos claros que tenemos que tener una política pública, un plan integral en el que no se vea únicamente cómo estamos combatiendo ahorita el tema de fuerza, el tema externo, sino no estamos atacándolo de raíz. Claro. Estamos platicando con la licenciada Isabel Miranda de Wallace, presidenta y fundadora de la Asociación Civil Alto al Secuestro. Nos comentabas, Isabel Miranda, que las cifras manipuladas, maquilladas que nos están ofreciendo, ¿qué hacer como sociedad civil para exigir que nos den cifras puntuales por un lado, y por el otro lado, cuáles serían los protocolos o mecanismos necesarios para que las cosas se hagan bien? Pues mira, indudablemente que es una exigencia de la sociedad. Esto es cada quien tenga redes sociales o tenga correos, en fin, puede estarle exigiendo al Sistema Nacional de Seguridad y a cada gobierno estatal que verdaderamente no esté ocultando la información y la transparente. Yo creo que de verdad, hasta que no se inicie una averiguación previa contra alguien que le está haciendo omiso, pues a lo mejor procedería. El tema es que tendríamos la iglesia en manos de Lutero, es decir, claro, ellos mismos serían juez y parte. Entonces, bueno, es muy complejo, pero a nosotros como sociedad civil nos toca seguirlo poniendo sobre la mesa, seguir denunciando que nos están dando las cifras de manera incorrecta, que están ocultando la información, que si no aprenden a decir la verdad, pues nunca vamos a poder combatir el delito de secuestro. O sea, tú propones levantar la voz aunque no nos escuchen, tarde o temprano hará eco. Yo creo que sí escuchan, lo que pasa es que tienen tantos temas
que a veces no se dan tiempo a escuchar todo lo que nosotros, la sociedad, decimos. Pero yo creo que sí escuchan, y precisamente por eso es que digo que hay que elevar la voz. Yo estoy segura que hoy el secretario de Gobernación, el secretariado ejecutivo y muchos gobernadores estarán atentos a que yo hoy dije, están ocultando la información y necesitamos transparentarla. Doña Isabel, buenas tardes, te saluda Juan Carlos Zárraga. Doña Isabel, en este tema sería importante ver cuál es la opinión de los nuevos diputados federales que van a entrar, porque igual y por ese camino ellos tienen sensibilidad sobre el tema y pudiéramos tener alguna reforma de ley, sobre todo en materia de transparencia, para que sea de manera congruente y, digamos, organizada, cómo se transparenten las cifras del secuestro. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que el tema de nuestro país, Juan, es que ya tenemos tantas leyes, pero son a veces tan letra muerta. Yo creo que lo importante es que los funcionarios entiendan, y los servidores públicos, que hay que respetar la ley y hay que cumplirla. Y si el que la aplica es el primero que la viola, pues ya estamos perdidos, ¿no? Sí, entonces ahí lo que habría que hacer es exigir el cumplimiento de la norma, ¿no? Que aquellos que sean omisos, que se les cargue la mano, que se les sancione, pero de manera severa, para que no lo vuelvan a hacer. Indudablemente, yo creo que ahí está la clave, en que aquel que no cumpla la ley sea separado del cargo, sea sancionado, sea amonestado públicamente. Algo se tiene que hacer, porque no podemos seguir diciendo lo mismo y que no pase nada, ¿no? Sí, nada más de dientes para afuera. Así es. Pues ahí están las cifras. El día de hoy fue muy completa la conferencia que diste. Lo vamos a tener publicado el día de mañana en el periódico El Punto Crítico. Agradezco muchísimo, Isabel Miranda de Wallace, que nos mantengas informado y esa lucha constante que tienes permanente en favor de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.